Bueno, el gustazo de tener aquí a Emiliano Villú, o Emi Villú, bueno, realmente una historia de premios y de consagración tan joven, ¿no? Es artista, es cantante, fundamentalmente músico y músico de violín, ¿no? Tiene su banda con los juglares de Esperanza y hoy lo están llamando de todos lados a ustedes, ¿no? Se ve que han hecho una revolución en la música desde el punto de vista de hacer un folclore alternativo, ¿podría ser así? Sí, tal cual. ¿Sí? Sí, ¿así? Sí, eso con lo que nos definimos, un folclore diferente al que se venía dando. Un folclore con batería, con bajo eléctrico, con dos guitarras y con una percusión que le da una fuerza y un carácter diferente al folclore tradicional que escuchábamos con los tucutucu o con los fronterizos, los manceros. Y ustedes hacen rock, hacen tango, claro, hacen mezclamos. Tango, mezclamos. Lo que mezclamos, por ejemplo, un rock que es... El puente carretero. Lo mezclamos, ponerle sí. Los Guns con sí. El puente carretero santiagueño, ¿me entendés? Una cosa así. Bueno. Hacemos bueno. Esas mezclas. ¿En segundo nos vas a contar tu historia? ¿Puede ser? En segundo vamos a estar compartiendo entonces bueno, un poquito gracias, de eso. Gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, después de esta introducción con Emi, ¿cuántos años tenés, Emi? 22 años tengo. ¿22? Sí, vengo con el violín hace ya 10 años, 11 años estudié en la Escuela de Música 9901 de Niños y Juvenil. Ajá. Donde está acá nomás Marcial Candiotti y Gobernador Candiotti. Así una que... escuela increíble. O sea que los 10, 11 años, ¿qué te llevó, qué te sedujo del violín? Y de chiquito quería aprender a tocar un instrumento. Y dije, guitarra, bombo, pero mi hermano me dijo, mirá que están inscribiendo en violín en Esperanza, yo soy de Esperanza, Santa Fe. Sí, sí, sí. Y están inscribiendo en violín en el liceo, así que andá a inscribirte y en una de esas quedás, porque era por sorteo. Entonces se dio la casualidad que el segundo número que sale es el mío. Ahí arranqué a estudiar violín en Esperanza, después de estudiar 2 o 3 años, el profesor no pudo ir más, que era Ronald Burkin en ese tiempo, sí. Me manda acá a Santa Fe. Rendí los ingresos, que me recostó porque era un nivel superior al que tenía. Sí. Y tenía que estar con los chicos de mi edad porque yo ya era más grande. Entonces, bueno, rendí y gracias a todo el apoyo que tuve de los profesores de la escuela y demás, pude lograr el día de hoy estar viviendo de la música. Sí. Y ser violinista. Pero un violinista no común y corriente. Sí, no. Primero, ¿y por qué elegiste el violín como instrumento? Mira, fue la casualidad de decir, bueno, anda a inscribirte a violín. En ese momento yo no creía que iba a ser la fuente de mi vida, la fuente, la vocación de toda mi vida capaz. ¿Me entendés? Así que fue todo un... Y el tiempo lo fue descifrando el camino, o sea, ¿no? Te fuiste enamorando del violín. Mis tíos siempre les gustaban cantar y yo siempre los admiraba por eso. Mi abuelo también estaba con la armónica, él toca la armónica. Y bueno, siempre en mi familia hubo esa cultura media de guitarrero y todo eso, pero no en mi familia, sino en los que lo rodeaban. Claro, o sea que... ¿Viste? Mis tíos, mis abuelos... Creciste con músicos. Sí, crecí un poquito con músicos, pero no mucho. ¿No? No músicos de profesión, músicos de mesa, uh-huh. ¿Eh? Como quien dice. De sobremesa. ¿O claro. No? Y bueno, hoy en día me dedico a tocar el violín en fiestas, en eventos que pueden ser de jóvenes o hasta en los festivales y en peñas acompañados de mis músicos, que son los juglares, donde nos fuimos a hacer una gira por México. Sí. Estuvimos un mes por allá, por la región de Jalisco, en el Festival de los Colores, que es un festival muy grande que tiene muchas subsedes en la región. Entonces vos vas a tocar al festival y después te mover por toda la subsede y conocés todos los pueblos de alrededor. Ajá. La verdad fue una experiencia increíble. Fuimos junto a mis músicos y un ballet completo que le hacíamos la música en vivo mientras ellos bailaban. Así claro. Que fue una experiencia inigualable, muy linda. Sí, después me vas a contar también los Cosquín. Ajá, sí, sí también te tuvieron los Cosquín. Sí. Pero ahora yo quiero que nos deleites con, bueno, por lo menos un tema que a mí me gusta mucho, que te lo escuché en el centenario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que es Viva la Vida, ¿puede ser? Dale, le arrimamos Viva la Vida entonces. Ah.
impresionante. Además, yo creo que tu propia expresión demuestra la pasión que le pones a la música, ¿no? Sí, la verdad que bueno, es una pasión muy grande la que tengo y me conecto mucho con un espectro en mi cabeza que es la música. La verdad que no se puede decir qué es la música con palabras. Ajá. Porque cuando uno toca música entra en una atmósfera del cerebro que sí. Es como meditar. Es como meditar o como cualquier otro espectro. Bueno, acá estamos en un estudio cerrado, pero a vos te gusta correr, caminar entre las mesas, bueno, correr justamente, entre la gente, sí. Meterte con el público. No están arriba de un escenario, ¿no? La verdad que sí. Bueno, eso es algo que me identifica mucho. Cuando voy a algún lugar a tocar, siempre me gusta tocar entre el público y hacer un show espectacular. Siempre me gusta así... estar así entre el contacto entre el público, porque es algo que me carga de energía. ¿Sí? Me llega mucho. ¿Y cómo fueron las experiencias de Cosquín, del pre-Cosquín? Fue muy bueno, fue muy lindo porque nos fuimos puliéndonos técnicamente con los músicos. Hemos tocado tango, cuecas, zambas, chacareras ahí frente al jurado, que era un jurado espectacular. Así que hemos llegado a las finales. Y bueno, no hemos podido llegar a ser los ganadores, pero la verdad que hemos llegado a la final y estamos muy contentos de eso. Y además de eso, todos los escenarios que hemos tenido y los que tenemos por delante. Sí. Ahora tocamos en la Bolsa de Comercio acá de Santa Fe y hace poco tocamos en la TV Pública, en canales para todo el país. Estuvo muy lindo y estamos grabando un disco que se viene que con todos los temas que tocamos, con todas las mezclas que hacemos. Así que se vienen cosas lindas. ¿Y quién dirige las mezclas? ¿Cómo hacen las mezclas? Vamos haciendo entre todos los músicos y yo voy tirando ideas y ellos también me la respetan y vamos hablando y ellos por ahí tiran ideas y vamos tocando. Y salimos a tocar así por todos los pueblos. Ahora este fin de semana tocamos en Monje. Ajá. Y estamos muy felices. Y vos decís, bueno, la música me conecta. ¿Y vos sentís que el público se conecta con vos también o no? Sí, algunas veces no tanto y algunas veces mucho. Ajá. Todo depende de los lugares, ¿no? Pero bueno, ahora lo que tengo es el que tengo varios repertorios diferentes. Tengo el repertorio folclórico con mi banda, que tiene tango, folclore, música mexicana, de todo, rock, tiene de todo cuando estoy con los músicos. Uh-huh. Y bueno, después tengo un repertorio que es electrónico, que cuando voy a eventos, por ejemplo, despedidas de año, de empresas y cosas así, sí. Que no quieren por ahí folclore, lo que quieren es agitarla y joder. Quieren bailar. Claro, como fueron la despedida de los 100 años de la facultad, que terminamos todos bailando, una joda hermosa fue, ¿no? Sí. Qué lindo evento. Y si vos tuvieras que elegir un género, ¿cuál elegirías de todo? Yo no me identifico en algún género, ¿vos sabés? Eso es lo que me falta a mí, identificarme en un género y abocarme a ese género. Es decir, vos no elegís el rock sobre el tango ni el folclore sobre la tarantela. Claro, tarantela también, hacemos una mezcla de chacarera con tarantela. Bueno. Muy piola, muy, muy lindo ha quedado. ¿Sí? Así que, sí, sí. Pero que no te identificás con un género determinado. No me identifico, sí, todavía. Por ejemplo, como, qué sé yo, los cantantes de cumbia que no salen de la cumbia, que están siempre tocando cumbia o remixan, ponerle un tema... de un cantante grosso, lo traen a la cumbia, ¿me entendés? Lo van cambiando. ¿Y en el país muchos hacen lo que hacen ustedes o no? Muy pocos. No sé, yo el único que conozco que toque el violín así soy yo y conozco un par de chicos así que están arrancando ahora. Sí. Que tocan con violín así sin. Que no sé, no es eléctrico. Este es un violín que por ahí me dicen, le falta un pedazo ese violín. ¿Me entendés? Claro, a ver. Le falta un... Claro, como que le faltaría un pedazo, ¿no? Sí. Estaría medio armar. Sí. Sí, sí, es raro, ¿no? Pero bueno, este violín me acompañó un montón de... Este estuvo en Cosquín, estuvo en todos los escenarios donde estuve yo. Sí. Un profesor de violín mío me lo vendió. Sergio San Agustín, el violinista de Orlando, Veracruz. Ajá. Y ahora está tocando con Efraín Colombo. Se fueron a grabar allá en los estudios de Jorge Rojas. Uh-huh. Y él me vendió el violín este. Y en ese momento era re caro el violín y yo no tenía, qué sé yo, un trabajo como ahora que soy músico y toco para, qué sé yo, empresas grandísimas. Sí. ¿Y qué hiciste? ¿Ahorraste para comprarte tu primer violín? Y fui ahorrando granito de arena por granito de arena en las actuaciones cuando era un pibe, que tenía 16, 17 años, que trabajaba de acompañar. Sí. Y así me pude llegar a comprar el violín. Y hoy en día ya tengo, qué sé yo, tengo mi auto 0 kilómetro, tengo mi lote, tengo mi violín, tengo todo lo que quiero. ¿Y te quedás en esperanza o no? ¿O la idea? Me quedo en esperanza, pero bueno, este año, perdón, grabé un documental que se estrena en Francia.
Así que me voy a ir a verlo allá. ¿Sí? Si Dios quiere, tengo que sacar el pasaje todavía. Bueno. En julio se estrena. Bueno, una pequeña pausa, después nos va... Y te voy a contar a qué escuela fui en la secundaria. Te la tiro bueno, así. Bueno. Haceme el reportaje. Bueno, después vamos a hacer tango y rock, ¿te parece? Dale, hacemos un tanguito. Dale, buenísimo. Después de la pausa. Bueno, seguimos con Emi Villú, bueno, sobre este folclore alternativo, este músico que desde muy chiquito, 11, 12 años, empezó a estudiar el violín, más o menos a esa edad. Sí, ¿no? A esa edad. Después te pudiste comprar tu propio violín. ¿Y a qué escuela secundaria ibas? Yo iba a la escuela secundaria, que no era una secundaria común y corriente, era una escuela democrática, que te dejaban hacer lo que querías. Por ejemplo, yo iba y tocaba todo el tiempo el violín. Era la escuela de Montevera, La Cecilia. La escuela de la nueva cultura, La Cecilia. Ajá. Gran admiración a esa escuela y todo mi respeto. Pero, ¿cómo te dejaban hacer lo que querían? Y claro, yo lo único que quería tocar era el violín, ¿me entendés? Sí. Y iba a la escuela y desde que llegaba hasta que me iba, le daba esto, mecha y dale, y dale, y dale. Y tocaba todo el tiempo el violín. ¿Historia, matemática, todo eso? Nada, nada. Ni iba a las clases. Pero estudiaste música. Pero estudiaba todo lo que me daban en la escuela, lo estudiaba en la escuela de la nueva cultura, La Cecilia. Y de Francia, dos francesas vinieron a hacer un documental sobre ese tipo de escuelas. Hay muchas escuelas de esas acá en Argentina, hay como tres o cuatro. Pero justo eligieron La Cecilia porque él era la más fuerte, que es acá sí. En Montevera. Ginés del Castillo es uno de los fundadores de esa escuela. Sí. Tal, vinieron estas chicas, bueno, hicieron el documental sobre mí. Y pasamos una experiencia hermosa con las chicas. Sí. La verdad fue muy lindo. No. Y bueno, ahora si Dios quiere se estrena en Francia el año que viene, en junio, julio, en los cines de allá. Así que vamos a estar ahí en la pantalla francesa. Y bueno, el documental trata sobre cuatro jóvenes que asistieron a ese tipo de escuela en diferentes partes del mundo. Ajá. Así que me voy a ir a estrenarla allá y ojalá que sea un éxito rotundo y chao, me quedo allá. ¿Vos te quedarías, te irías del país? Yo depende, si yo llego a ser exitoso como acá allá, me quedo allá porque es buenísimo. Aunque sea por un tiempo a conocer. Bueno. Yo quiero a ver cómo te moves en el tango moderno, diríamos un tango, no, digamos. Un tango electrónico. No tradicional. Electro-tango. O electro-tango, tango electrónico, a ver. Thank you.
Muy bien. ¿Eh? Gracias. ¿Soñaste de chico que, primero, podés vivir de la música? ¿Vivís de la música? Yo vivo de la música. ¿Vivís de la música? Depende para lo que es vivir para cada persona, pero por lo menos alcanzo para saciar mis necesidades y darme lo justo. Y más también. Así que yo creo que me va bastante bien. Claro. Por lo menos sí, bien. Claro. Y mis viejos ya, ya hace desde los 16 años que ya no le pido más plata. A los 18 años me llegué a comprar mi primer auto. ¿A los 18? A los 18. Sí. Me compré una Kangoo y llevaba los músicos ahí. De pedo que le andaba el aire acondicionado. Pero veis, muy bien anduvo. Pero, o sea, si uno es profesional, si uno trabaja, ensaya permanentemente, o sea, de chico te imaginaste llegar a vivir de la música o no? ¿O lo hacías como un hobby? Lo hacía jugando, es un juego. Jugando, lo hacía jugando. Era un juego para mí, el violín era un juguete para mí. Y sabía que había gente que se dedicaba al violín, pero yo no creí que me podía llegar a dedicar. Yo quería ser ingeniero agrónomo o otras cosas. Ajá. Pero decí que encontré el violín. Y ahora le digo a la gente que no sirvo para otra cosa que para tocar el violín. O sea que esto es tu vida, tu modo de vida, y diariamente ensayás. Sí, antes ensayaba muchísimo, muchísimo por día, sí. Muchísimo, 5, 6, 8 horas por día. Y ahora, 20. No. Una horita y media por día le doy. Porque más no se puede, no es bueno estudiar mucho. Sí está bueno para cuando estás en el desarrollo de las articulaciones, de la técnica. Pero ya llega un punto que la mano ya se mueve, ¿viste? Sí. Ya tenés agilidad. Ya tenés. Y hay que abordar otras cuestiones. Uh-huh. Más de interpretación o de articulación o cosas. Y ustedes así también tienen temas propios, ¿no? ¿También? Sí, tenemos un par de temas propios. ¿Sí? Tenemos un par de temitas. Y el lanzamiento del disco, el CD. Y eso lo vamos a tener que empezar a ver porque sería para el año que viene, febrero, marzo, sí. Porque estamos queriendo terminar de grabar unas cosas ahí y ya estaríamos. Y los Jugulares son todo de Esperanza, ¿no? Todo de Esperanza, los Jugulares, sí. Uno viene de Entre Ríos, pero vivió todo en Esperanza. El otro es santiagueño, pero vivió siempre en Esperanza. El otro es Leo Butarelli, que es verdulero, pero toca la guitarra. Sí, bueno, está bien. Y sí, y después, bueno, tengo una batería, que ese está por terminar ahí en Esperanza, hay una facultad muy buena de ciencias agrarias. Claro. Está por recibir de ingeniero agrónomo el batero mío, y ahí tengo un percusionista que está estudiando veterinaria. ¿Y son amigos aparte o no? Somos compañeros, somos muy, muy amigos y ahora nos estamos medio distanciando. Hay un poco de peleas en la banda. Y no bueno. Te voy a mentir. Viste como en cualquier lugar, pero. Sí, bueno. Pero cuando estamos arriba del escenario somos una pinturita. Somos unos grosos, no hay nada que hacerle. Y sí, hermano, no hay nada que hacerle. La rompemos, bueno, la rompemos porque estamos afianzados entre nosotros, nos queremos. ¿No? Bueno, los Beatles también tienen sus diferencias, los Beatles. Y sin embargo, entre los cuatro hicieron genialidades. Sí. ¿No? Qué cosa linda, ¿no? Qué linda que es la música, la verdad. ¿Sí? Es una cosa hermosa, a mí me apasiona mucho. ¿Y escuchás esto o de todo? Y yo escucho hasta trap, me gusta. Hasta los artistas del momento escucho. ¿Sí? Todo, y lo que más me gusta es escuchar el reggaetón. Y música bailable, y joder con el violín. Todo el tiempo estoy pensando en qué tocar, qué canción puedo meter en el repertorio. Un Despacito, por ejemplo. Sí, obvio, esa era. A ver. Ese fue furor mundial, ¿no? Sí, ese fue un furor, sí, ese tema. ¿Eh? Mucho. Hay, como ese, hay muchos que toco en mi repertorio que, bueno, me fueron acompañando cuando fui a tocar a cumpleaños de 15, casamientos, eventos de empresa, despedida de año. Uh-huh. Y bueno, con la banda folclórica estuvimos en peñas, festivales. Ahora tocamos en una finca en Mendoza para la época de la vendimia. Vamos a tocar para allá. Así que tenemos buena actuación. ¿Y tu sueño cuál sería, por ejemplo? Mi sueño es ir a Europa. ¿Tu sueño es ir a Europa? Y tocar ahí, qué sé yo, 2, 3 melodías. Y que me tiren un par de euros.
¿Eh? Que me tiren un par de duros y oigo qué pasa. Bueno, bueno, si nos preparamos, elegí algún tema de rock para despedirnos, ¿puede dale, ser? Dale. Bueno, gracias con la ayuda de Agustín, ¿no? Para preparar. Gracias a toda la producción, no, gracias a todos. Todo, la verdad, que te da pie a un tema rockero. Bueno, sería el título de esta entrevista, Emi Sin Filtros. Tal ¿Puede cual. Ser? Sí, así va a ser. Bueno. Y va a ser un éxito rotundo. Bueno, nos despedimos con esto, a ver. Ha sido un placer. Gracias, compañero querido. Gracias. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.